Civil Municipal, se va a proceder a explicar brevemente el número y ubicación de salidas con las que cuenta este polideportivo El Plantío. En caso de emergencia, se abrirán las cuatro salidas que se encuentran en el pasillo central, dos hacia la avenida de la Arlanzón y dos que acceden a la calle Cascajera. En el plano que aparece en pantalla, se puede identificar la puerta de salida que corresponde a cada zona de gradas. Deben utilizar la que les corresponda. A su vez, y para el personal que se encuentra en la pista, se abrirán las dos salidas habilitadas, una enfrente de otra. Las vías de evacuación deben permanecer despejadas en todo momento, por lo que está prohibido estacionar sillas u otros elementos de volumen en los que los pasillos de evacuación. Ante cualquier incidencia que pudiese ocurrir y para su tranquilidad, se ha previsto de un dispositivo de seguridad que asumirá la dirección de la misma. En todo momento debería seguir las indicaciones de los servicios de seguridad dispuestos para este espectáculo. Muchas gracias por su atención y disfruten del espectáculo. Señoras y señores, bienvenidos a esta que va a ser la 38ª edición del Festival de las Marzas. Es un placer para todos nosotros tenerles aquí, porque todos los grupos del Comité de Folclore trabajamos para ello, para que ustedes puedan disfrutar de un gran espectáculo en torno a la cultura tradicional burgalesa. Y el hecho de que se haga en primavera y que se haga por las marzas no es más que una mera disculpa, aunque este año, por razones ajenas a nuestra voluntad, ha tenido que ser un poquito más tarde. Antes de comenzar, me gustaría nombrar a todos los compañeros que llevan trabajando ya desde hace muchas semanas para que este espectáculo les sea a todos ustedes lo más grato posible. El Comité de Folclore lo conforman la Escuela Municipal de Dulzaina, la Asociación Amigos de la Dulzaina, el Grupo de Danzas Tierras del Cid, el Grupo de Danzas Castellanas Diego Porcelos, el Grupo de Danzas Burgalesas Justo del Río, el Grupo de Tradiciones Los Zagales, el Grupo Tradicional La Villa, el Grupo de Danzas Estampas Burgalesas, el Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves. Creo que no me habré dejado a nadie y, por favor, si es así, que nadie se sienta ofendido, que lo he dicho todo de memoria. El canto de las marzas es una de las tradiciones más antiguas que atesoramos en Castilla. Tiene un origen pagano, es decir, nos tenemos que remontar a hace 2000 años, cuando los romanos conquistan la península ibérica. Para los romanos, que inician entonces una época de romanización de 600 años, nada menos, el año comenzaba en marzo. Y el mes de marzo estaba dedicado a Marte, el dios de la guerra, pero el dios de la guerra también era el dios protector de las actividades de los jóvenes. Y, además, al comenzar el año en marzo, también se celebraba el renacer de la vida después del prolongado invierno. Era entonces cuando los romanos celebraban las fiestas de las Esquirias. Las Esquirias eran las fiestas de propiciatorias de la virilidad de los jóvenes. Y esto, las culturas celtíberas lo adaptaron a sus propios modos. Es curiosamente la única tradición pagana en la cultura tradicional que nunca se cristianizó y que nunca ha estado ligado a ritos religiosos. Así, con el paso de los siglos, estos ritos propiciatorios de la fecundidad se fueron también transformando en cantos petitorios para llegar a nuestros días, efectivamente, como unos cantos petitorios que, debido a la cultura patriarcal de Castilla, realizaban solo los hombres, porque solo los hombres también lo habían realizado 2000 años atrás. El canto de las marzas se canta en buena parte de la provincia de Burgos, en buena parte también de la provincia de Palencia, en muchas comarcas de Soria y en las encartaciones de Vizcaya, además también de Cantabria. Van describiendo poco a poco todos los meses del año
Y también en la segunda parte describen, y sin dejarse detalle, la anatomía de la mujer. Y eso, por supuesto, no se puede iniciar sin pedirle permiso antes a la autoridad, tanto religiosa como civil, en este caso al señor alcalde y a nuestro señor. Pues bien, después de esta petición de permiso, comienzan generalmente en dos grupos que podrían estar separados por varias calles y muchas veces en torno a hogueras semejante a estas, a contestarse los unos a los otros. Esto se realizaba durante la noche del último día de febrero, amanecer del primero de marzo. De los muchos cánticos de marzas que quedan en la provincia de Burgos, solemos escoger el de Mecerreyes, y Mecerreyes será una localidad burgalesa que va a aparecer muchas veces a lo largo de esta noche, como les iremos explicando. Así que aquí entran los muchachos y los hombres de los grupos de danzas tradicionales del Comité de Folclore de Burgos, para iniciar como se debe, con permiso del alcalde y con el permiso de Dios, estos cantos de las marzas de Mecerreyes. No te vayas muy lejos. Gordos, los
los caballos corredores, con usted de mi cuidado, metido en estas prisiones, sin saber cuándo es de día, y apenas cuándo es de noche, y apenas cuándo es de noche. El otro es un pajarillo que canta al salir el sol, que canta al salir el sol. Y volando va diciendo, libertad es la mejor, libertad es la mejor. Tras de mayo entrará junio, con las hoces en el puño, con las hoces en el puño. Tras de junio entrará julio, segando más a menudo, segando más a menudo. Y después agosto llega, con afanes en las eras, con afanes en las eras. Para recoger el fruto, con que llenar la panera, con que llenar la panera. Seguido llega septiembre, aquel lindo mes es este, que se coge pan y vino para siempre, pan y vino para siempre. Si para siempre durara, pan y vino no faltara, pan y vino no faltara. Ni la harina en el molino, ni las rejas en la fragua, ni las rejas en la fragua. Al oído, oído, damas y doncellas, damas y doncellas. Esta juventud, atención os ruega, atención os ruega. Levantaos, damas, de esas blandas camas, de esas blandas camas. Abriréis los cofres, nos daréis castañas, nos daréis castañas. Y vosotras, las doncellas, de hermosura y gracia llenas, de hermosura y gracia llenas. Nos daréis un huevecito de la gallinita negra, de la gallinita negra. Esa tu cabeza, aunque pequeñita, se mueve graciosa como palomita, como palomita. Esos dos cabellos que son de oro fino, que son de oro fino. En ellos me enredo cuando en ti imagino, cuando en ti imagino. En esa tu frente ancha y levantada, ancha y levantada. Tus admiradores fijan su mirada, fijan su mirada. Tu gracioso cuerpo está sustentado sobre dos columnas de oro cincelado. A las mocitas de arriba le rogamos levantar, a poner un par de huevos para mañana almorzar. Aquí terminan las matas, si hay defectos perdonar, si hay defectos perdonar. Adiós todos hasta otro año, en que se repetirán, en que se repetirán. Adiós todos hasta otro año, en que se repetirán, en que se repetirán.
Ya están todos ustedes acostumbrados a que, además del canto de las marzas que abre este festival, protagonizado por los grupos de Burgos, todos nos unamos en un trabajo conjunto para darles a ustedes un buen espectáculo en torno a distintas tradiciones de nuestra provincia. Lo cierto es que ya hemos realizado muchas, 38 ediciones, por supuesto, dan para muchas puestas en escena. Pero siempre hay algo nuevo que ofrecerles, porque el folclore de Burgos es riquísimo. Nunca nos cansaremos de explicarles toda la cantidad de partituras, toda la cantidad de danzas y de bailes y de tradiciones varias en torno a la cultura tradicional que atesora esta provincia. Pues bien, este año hemos elegido el tema del carnaval. Este carnaval que da el traste con los códigos morales y con los códigos de sujeción del comportamiento, porque en unos días va a llegar Doña Cuaresma y la Semana Santa, y van a ser 40 días de ayuno, de abstinencia, de castigo, incluso a veces hasta se realizaban castigos corporales. El carnaval era lo último que se podía gozar en libertad, y es también el momento en que demonios, trasgos y brujas vienen del otro lado y caminan por nuestras calles. En este número que les vamos a ofrecer de carnaval de la provincia de Burgos son los zamarracos, esos personajes diablescos, los protagonistas que van a llenar esta pista. En torno al carnaval hay muchas tradiciones en Castilla, pero en la provincia de Burgos nunca, casi nunca lo podemos desligar de las danzas de gallos que se solían muchas veces realizar el domingo de carnaval por la tarde, como se hace en Mecerreyes, por ejemplo, todavía actualmente que han recuperado un carnaval magnífico. Pero danzas de gallo hay en muchos sitios, en Sotoscueva, en toda la Bureba, en Castrojeriz, en Gamonadi Capiscol, también donde estamos ahora. Incluso en la sierra, aunque en ocasiones estos bailes de gallos podían desligarse de estas fechas y realizarse como en la sierra, por ejemplo, en la época de Santa Cecilia o de San Juan. Pero hemos elegido danzas de gallos muy conocidas de la provincia de Burgos y también recogidas en los cancioneros, incluso en algunos de los más antiguos, como este primer baile de los zamarracos de los diablos, que se realiza al son de músicas de Mecerreyes, de los gallos de Mecerreyes, de los gallos de Prádanos de Bureba y de los gallos del Almiñé en el Valle de Valdivielso. Después vamos a correr el gallo como se sigue corriendo en Mecerreyes. Verán ustedes como un gallo, por supuesto ya no es un animal vivo, viene cogido por las patas en una horquilla de madera, lo lleva un niño, como los zamarracos bailan a su alrededor para que nadie pueda atraparlo, pero siempre había alguien avispado entre el público que podía entrar y capturarlo. Era entonces cuando los zamarracos habían perdido. Y después, para todos ustedes, un baile conjunto de los zamarracos, de los diablos, de esos personajes que siempre viven al otro lado, pero que en estas fechas están entre nosotros, porque son los fantasmas de nuestra imaginación. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Evolución en esta tarde-noche de marzas. Son las marzas, es nuestra tradición. Hemos estado hablando aquí en directo a través del 103.7.
Presentamos con mucha formalidad para cantar estas coplas el día de carnaval. Si el gallo lleva listones, las doncellas, los galones. Si el gallo lleva corales, las doncellas, los amores. Por muchas voces que den el zarragón, no acobarda, que el que se deje acercar ya le dará con la estaca. Y el que entre por el gallo, lo que limpio va a sacar es un palo con la estaca y no se puede reclamar. Y las señoras mujeres que se sientan donde quieren, ajuntándose al sol cuatro, cinco, seis o siete, no dejan cura ni fraile, ni casado, ni soltera, ni ermitaño, ni ermitaña, sino todo lo da vuelta. Este gallo pintirrojo, pintirrojo, muy galán, le tengo cortar la cresta y la tengo presentar. ¿Quién te dijera a ti, gallo, ayer tarde en el corral? Tanto gozo con las damas, las querías afanar.
minutos llevándote en directo este Festival de las Marzas. Pues nosotros seguimos aquí en Radio Evolución Burgos a partir del 103, a través del 103.7 de la FM, también a través de Facebook Live con esta emisión en directo y con este sonido que estamos llevando del Festival de las Marzas en directo desde el Polideportivo del Plantío, con ese motivo que estamos escuchando del carnaval. A través, como decíamos, del 103.7. Bueno, pues después de este atasco de cencerros que teníamos en la puerta con los ritos de carnaval, vamos a seguir con la danza ritual, pero esta vez en torno a los protagonistas absolutos del folclore municipal de Burgos, que como pueden ustedes ver, son los danzantes del ayuntamiento de nuestra ciudad, la agrupación más antigua, ya que llevan unos 150 años, nada más y nada menos, en funcionamiento. Siempre han sido niños de entre 7 y 14 años. No hay una edad fija para salir, porque depende también de la altura, y tampoco una edad fija para entrar. Por ejemplo, el que tengo aquí a mi vera, que se llama Alberto, es el último que ha pasado a integrar esta gran familia. Alberto, ¿tú cuántos años tienes? 10. ¿Y por qué has entrado en los danzantes?
¿No lo sabes? ¿Ni sabes cómo fue aquello? Te llevaron, te trajeron, querías venir tú, probaste a ver, ¿cómo fue aquello? El primer día estuve de prueba y me gustó y entré. Ah, bueno. Menos mal que le gustó. Ya que se dice que no. Oye, ¿y tú te diviertes? ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Te lo pasas bien en los ensayos y en las actuaciones? Sí. ¿Y por qué vas de verde si tus compañeros van de rojo? Excepto él. ¿Eh? Excepto él. ¿Por qué vais de verde? Porque soy palero. ¿Y ser palero qué significa? ¿Ser novato? El que lleva los palos. Eso es. Y el que lleva los palos es el novato. Que suele ocurrir en estos casos. Bueno, ¿y tú sabes lo que significa ser danzante de Burgos? No. ¿Lo sospechas? ¿No te imaginas nada? ¿Puedes... ¿Bailar para Burgos? Bailar para Burgos es algo muy importante. Cualquier niño burgalés debería estar enormemente orgulloso de formar parte de los danzantes de Burgos. Son los protagonistas absolutos de nuestras fiestas. No se puede entender el Corpus, el Curpillos y San Pedro sin ellos. Es una magnífica experiencia para los muchachos y es un deleite para los ojos de todos los burgaleses, además de saber conservar una tradición, la de la danza ritual para estas grandes ocasiones, que viene de muy, muy antiguo. Con todos ustedes, los danzantes de Burgos, que de los 8 lazos que conservan, van a bailarlos en primer lugar el paloteo simple, seguirán con la canasta para cerrar con el valenciano. Los danzantes de Burgos. Pues son nuestros dulzaineros los que están llevando la danza, el arte, la tradición aquí en este Festival de las Marzas, en esta retransmisión que Radio Evolución está haciendo a través de Facebook Live. Y también a través del 103.7 de la FM.
son nuestros danzantes, la cultura de Burgos, la tradición, los danzantes y los cetines, que cada vez que aparecen nos traen esa muestra festiva, bien sea el Día del Corpus, bien sea el Día del Curpillo, o cuando haya alguna autoridad. Aplauso para nuestros tetines, para nuestros danzantes, los danzantes de Burgos. Fuerte aplauso que el pabellón del plantío, que abarrota, cómo no, nuestro tiempo para las marzas. Vaya, es el Festival de las Marzas. La dulzaina, un instrumento que consideramos tan nuestro, tan tradicional en nuestra tierra, aunque está extendida ciertamente por todas las regiones españolas, estaba en franca decadencia, más bien estaba en claro peligro de desaparición. Ante esto, el maestro Justo del Río tuvo la feliz idea de iniciar un concurso de pito y tambor y dulzaina que incentivara la utilización de este instrumento entre los más jóvenes. Ese concurso se estuvo repitiendo a lo largo de varias ediciones y tomó el testigo el Ayuntamiento de Burgos, iniciando entonces la creación de la Escuela Municipal de Dulzaina, que tuvo entre sus directores y profesores a lo mejor de los últimos dulzaineros que quedaban en nuestra provincia, como Simón Altable o como Teófilo Arroyo, por poner un ejemplo. Hoy día la dulzaina ya no está, por supuesto, en peligro de desaparición. Al contrario, van a ver ustedes cuántos dulzaineros van a entrar en esta pista para deleitarles con dos piezas al son de este instrumento. Y además son valientes y se meten en camisas de once varas y salen bien del trance. Van a iniciar su actuación con una pieza de autor, Los árboles del puente, del compositor Alameda, que es una pieza que van a interpretar a cuatro voces y además con teclado. Y seguirán con la jota de la capa del señor cura, que es una jota del repertorio habitual de los grupos de dulzaineros tradicionales de nuestra tierra,
con todos ustedes, los que se han encargado de salvar al instrumento de la dulzaina del olvido o de la desidia, y también de la falta de práctica, y qué serían de los grupos de danzas sin los dulzaineros. Con todos ustedes, la Asociación Cultural Amigos de la Dulzaina. Thank you.
son los dulzaineros de Burgos, son los que están animando en esta tarde a punto de llegar la primavera, pero todavía con las marzas. Y ese fuerte aplauso del público que abarrota este polideportivo del plantío en esta noche de marzas. Habitualmente era el día 31, pero lo hemos trasladado a esta jornada. Y de la música tradicional a través de la dulzaina, pasamos a la danza tradicional de la mano del grupo de danzas Estampas Burgalesas. Estampas Burgalesas va a comenzar su actuación con una jota, y no es de extrañar que así lo haga, puesto que la jota es el baile nacional, no solo español. Podemos decir que de todas las partituras que conforman los cancioneros de la provincia de Burgos, la jota es omnipresente. Eso significa que era un baile que arrasó. Se puso de moda cuando apareció a finales del siglo XVIII, se desarrolló durante todo el siglo XIX, llega hasta nuestros días con muy buena salud, y hoy día es rara la localidad española, de cualquier comarca, región o autonomía española, que no tenga sus propias jotas. Y por supuesto ocurre así en Covarrubias. Van a comenzar su actuación con la jota Rachela, de los Racheles, que es como se llama a los habitantes de Covarrubias. Bailaban esta jota en las fiestas de San Cosme y San Damián a finales de septiembre, y también en la romería de Nuestra Señora de las Mamblas a principios del mismo mes. La recogió el maestro Justo del Río en su cancionero, y así nos la ha legado a todas las generaciones posteriores. También recogida por el maestro Justo del Río es el baile de la mariposa o ronda de los pañuelos. Una de las piezas para mujeres es, por tanto, una rareza, ya que lo común en nuestra tierra es que hombres y mujeres bailen juntos, o que bien los hombres dancen ritualmente, pero que las mujeres bailen solas y que haya piezas para ellas es algo prácticamente único. No es lo habitual, ni muchísimo menos. Esta es una de las piezas más interesantes porque es totalmente ajena a su entorno. Procede de Castrillo de la Reina, y si bien el folclore serrano es un folclore vivo, es un folclore bien marcado, bien saltado, de movimientos fuertes, esta mariposa o ronda de los pañuelos es una danza muy femenina, por así decirlo, con suaves movimientos y mucha plasticidad. Y terminarán con la jota de nuestros pueblos, que es un pupurrí de distintos pasos de danza, de distintos ritmos de danza, que abarca todas las regiones de la provincia. Con todos ustedes, el grupo de danzas Estampas Burgalesas.
Pues ahí están, estampas burgalesas con el sonido de las marzas en este festival que estamos retransmitiendo desde aquí, desde el Polideportivo del Plantío. Burgalesas en este Festival de las Marzas que Radio Evolución Burgos te está llevando
con ese repaso, con esa variedad de folclore que estamos escuchando a través del 103.7 de la FM y también a través del 107.3. Ese fuerte aplauso de todos los burgaleses, que más en torno a 3.000 personas abarrotan este polideportivo del plantío en un festival de las marzas que habitualmente suele ser el primer domingo de marzo cuando se realiza, porque bueno, pues como sabéis, las marzas, el día tradicional es el día 20, último día de febrero, el municipal del plantío, y va a seguir llenándolo un buen rato más ahora de la mano del grupo de danzas Tierras del Cid. Comenzarán su actuación con una pieza bastante especial, se llama Rondeña de Lerma o Jota del Castillo de Lerma. Es una tonada bastante difundida por el sur de la provincia de Burgos y también por la provincia de Segovia. La utilizaban los mozos en sus rondas y también era bailada en las reuniones de los bailes domingueros populares que se realizaban hace ya más de un siglo. Es un baile pausado, de movimientos elegantes, que con el tiempo acabó prácticamente arrumbado al olvido en pro de la alegría y la energía de la jota. Pero no debemos ser tan cortos de mira como para pensar que solo el folclore rápido o alegre es interesante. Muy al contrario, hay mucha elegancia y mucho buen hacer en muchas piezas tradicionales de la provincia que se desarrollan a un ritmo mucho más lento. Seguirán con un paloteo, en este caso el paloteo de las ovejitas de los danzantes de Belorado, uno de los grupos más antiguos de España. Ya están datados en 1616. Actualmente las siguen practicando, es un paloteo vivo, durante las fiestas de Acción de Gracias y también en las fiestas de Nuestra Señora de Belén. Ustedes verán que interpretan el paloteo solamente mujeres, cuando en los paloteos son danzas rituales que son interpretadas, han sido a lo largo de más de 1000 años interpretadas por hombres. Bien, el maestro Justo del Río, el padre de la danza en Castilla y en Burgos, era asesor de la sección femenina en aquellos años 40 y 50. En la sección femenina, en aquella época, no había hombres. Todos ustedes saben por qué. Y también porque el hecho de bailar se consideraba en aquellas épocas muy poco masculino, cuando realmente han sido los hombres los que han protagonizado y dirigido los bailes populares durante siglos. Pues bien, tuvo que adaptar este paloteo a lo que era la sección femenina, un grupo de mujeres, y así lo seguimos bailando en algunas ocasiones y así lo siguen bailando las mozas del grupo de danzas Tierras del Cid. Y cerrarán con la jota Machorra de Palazuelos de la Sierra, una jota bastante arcaica que era propia de las pandereteras, que también era tocada habitualmente en las bailes domingueros y que con el tiempo pasó al repertorio de los dulzaineros. Así el grupo mantiene esa versión en parte vocal y en parte a ritmo de dulzaina, tal y como ha llegado hasta nuestros días. Así que con la jota del palacio, la rondeña lermeña, el paloteo de las ovejitas de Belorado y la jota machorra de Palazuelos de la Sierra. Demos un fuerte aplauso y bienvenida a Danzas Burgalesas Tierras del Cid. Pues otra nueva agrupación del Festival del Comité de Folclore, agrupaciones pertenecientes al Comité de Folclore. Te lo cuenta en directo Radio Evolución. Y en el castillo me meteré sobre él.
Pues ahí teníamos esta danza desde Belorado. Las ovejitas y el folclore de Burgos, que no para. El folclore de Burgos en este Festival de las Marzas. Pues bravo, claro que sí, por estas danzas, con ese homenaje en común, con ese motivo en común que es el carnaval y que se nos está ofreciendo en este Festival de las Marzas de este año. Diferentes agrupaciones del Comité de Folklore. Y de nuevo es Regina, que no sabemos en qué lado del polideportivo estará. En este caso, bueno, viene al centro del escenario. Vamos a hacer con el grupo de danzas burgalesas Justo del Río, que trae un repertorio muy variado y con ciertas rarezas. Vamos a comenzar con un baile de rueda. El baile de rueda, el ritmo quinario, el ritmo cojo a 5x8, un ritmo que ni siquiera los músicos de academia que comenzaban a interesarse por la música tradicional allá por finales del siglo XIX, principios del XX, sabían transcribir porque ese ritmo no existía en la música llamada culta en aquella época. El baile de rueda está presente, es sempiterno en la mayor parte de las provincias de Castilla y León. Y es tan castellano, que para poder escuchar este ritmo fuera de nuestras fronteras, tendríamos que irnos al otro lado del Mediterráneo, a Oriente Próximo o a los Balcanes. En el resto de Europa no existe el ritmo 5x8. Los bailes de ruedas se han conservado bastante bien hasta nuestros días, porque era un baile comunitario al cual entraba a bailar toda la población del pueblo, desde niños a mayores. Y solían ser bailes raros, largos, que tenían sus periodos de descanso en el cual caminaban en vez de bailar y en el cual salían y entraban parejas. Se han realizado al son de muchos instrumentos,
voz y percusión, dulzaina en los últimos tiempos, pero también en el maravilloso cancionero de Olmeda tenemos bailes de rueda que se realizaban con instrumentos muy utilizados en la Castilla del siglo XIX, principios del XX, y que hoy están completamente olvidados, como es el caso de la gaita zamorana, la más arcaica, la más dura de sonido de todas las gaitas de fuelle que se conservan en España y que se tocó, y mucho, en la provincia de Burgos. Así que este baile de rueda de gaita del cancionero de Olmeda. Seguirán con una mazurca del cancionero del dulzainero Fidel Royuela, dulzainero que fue de muy principios del siglo XX en el Valle de Lerma. La mazurca es un baile de salón, un baile extranjero, tiene su origen en Masuria, en Polonia, llegó a los salones europeos a principios del siglo XVI y al siglo XVIII ya el pueblo bailaba imitando los movimientos de los señores. Se van a encontrar ustedes con un baile de origen señorial que pasó al pueblo, pero que conserva la elegancia, la cadencia de esos movimientos tan diferentes al resto de los bailes populares. Y terminarán con un baile a lo llano y al agudo del cancionero de Antonio José, un cancionero maravilloso que mereció en 1932 el Premio Nacional de Música y que recoge las formas de baile de la Castilla más norteña, de estos valles que están escasamente a 40 kilómetros de Bilbao, como es el caso del Valle de Mena, de cómo se baila en el norte a lo llano y al agudo los bailes más arcaicos y no por eso más fáciles y no por eso menos vistosos. Con todos ustedes, con su rueda de gaita, su mazurca antigua y sus llanos y agudos, danzas burgalesas Justo del Río. Bueno, pues allá van, que además había personas que preguntaban por Justo del Río a través de nuestro chat. Pues ya están, Justo del Río, aquí en la pista del plantío.
el Festival de las Marzas, aquí en Radio Evolución. Te lo estamos llevando en directo con el sonido, el folclore, nuestras danzas, nuestros ritmos, nuestras tradiciones. Como se menea la rosita en el rosal, así se menea tu rapia niña González. Ojitos como los tuyos no los hay en Gamonal, ni en Cortes ni en la Ventilla, ni en Burgos con su ciudad. Como se menea la cintura sevillana, así se menea tu fuerte pico serrana. Como se menea la rosita en el rosal, así se menea tu rapia niña González. Como se menea la rosita en el rosal, así se menea tu rapel y el rosal. Río, 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 tú eres el agua, agua, agua. Yo soy el cariñito tuyo, tú eres mi lindita dama. Al uso de mi tierra vengo penada, al uso de mi tierra vengo penada. Que me amen a mi tía la montitana, ay morena la montitana. Llena la boca cuando te ríes, ay morena, cuando te ríes. La despedida canto de mis cantares, la despedida canto de mis cantares. Como no soy maestro, no van iguales, ay morena, no van iguales. A través del 103.7 de la FM, del 107.3 de Facebook Live, de YouTube, de Radio Garden, llega el sonido de Burgos, el sonido de nuestra provincia y de nuestras tradiciones a través del Festival de las Marzas que os estamos llevando con ese sonido y con esa vestimenta que están llevando. El grupo de danza es Nuestra Señora de las Nieves, que va a comenzar su actuación con las tararas. No la tarara, las tararas. La tarara es un tema recurrente en el cancionero español. Es un personaje femenino, vestido de extraña manera, a la cual se le canta de distintas formas desde Huelva hasta la provincia de Burgos, y así lo recoge el maestro Olmeda en su cancionero. Recoge un baile de la tarara a ritmo binario, es decir, a un ritmo muy, muy rápido, el ritmo de 2x4, altos altillos, es como se baila en el tercio norte peninsular. El último baile que han visto a Justo del Río estaba bailado ese ritmo, era un baile al agudo. Pues bien, el maestro Justo del Río también hizo una adaptación para hacer una jota a lo pesado, a lo parado, que se llamaba en aquella época. Las dos combinaciones van a realizarla según montaje de danzas burgalesas Justo del Río. Seguirán con el mosaico. El mosaico fue una composición del maestro para una de sus hijas, una excelente bailarina del Orfeón Burgalés, del grupo de danzas del Orfeón Burgalés, el primer grupo de danzas que hubo en Burgos, fundado en 1940. Recoge, y por eso se llama mosaico, distintos fragmentos de bailes de rueda y de bailes de jota de la provincia de Burgos. ¿Y con qué van a terminar? Pues con un baile muy particular. ¿Podríais decirme vosotras, alguna de vosotras, cómo se llama el último baile que vais a realizar? Los fandangos. Qué raro, ¿verdad? Fandangos en la provincia de Burgos. Efectivamente, no hay fandangos en la provincia de Burgos, no es un baile que suba tan al norte, pero
Así se llamaba a esta jota recogida en la comarca de San Millán de Juarros. Fandangos de San Millán de Juarros, no sabemos por qué han pasado nuestros días con ese nombre, pero lo cierto es que así se llaman, aunque sea una jota prototípica de las muchas que existen en la provincia de Burgos. De manera que con este repertorio tan, tan variado y tan vistoso, recibimos con un fuerte aplauso al grupo de danzas Nuestra Señora de las Nieves, con sus tararas, su mosaico y sus fandangos de San Millán de Juarros. Pues así suenan Nuestra Señora de las Nieves, el grupo de danzas en el Festival de las Barzas. Dicen que no me quieres por una duda, colorada en mi sangre como la tuya. Dicen que no me quieres por una duda, colorada en mi sangre como la tuya. Ay, de que se va la niña a la ribera, ay, de que se va, que el amor la lleva. Ay, de que se va la niña a la ribera, ay, de que se va. Thank you.
Nuestra Señora de las Nieves, que está aquí en directo en el Polideportivo del Plantío celebrando el Festival de las Marzas. Te lo estamos contando aquí en Radio Evolución, con todo nuestro sonido, con todo nuestro folclore y con todas nuestras tradiciones. Es de nuevo Regina quien nos va a traer al nuevo grupo. Sus compañeros, los componentes del grupo de danzas castellanas Diego Porcelos. Y no se puede hablar del grupo de danzas castellanas Diego Porcelos sin hablar del maestro Juanjo Linares. Juanjo Linares era nada más y nada menos que profesor del Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Es decir, era un bailarín de academia, un bailarín de ballet clásico español. Un bailarín con una formación magnífica que tuvo una carrera larguísima, longeva en los escenarios y más longeva todavía como maestro. Y también, además de todo esto, era un enamorado del folclore de Burgos. Colaboró con el grupo desde hace mucho, mucho tiempo, desde los años 50, 60. Compuso para ellos multitud de coreografías y también ayudó mucho e hizo que muchos abriéramos los ojos y nos obligó a estudiar al resto de los componentes de los grupos burgaleses. Le recordamos con un enorme cariño y el grupo de danzas castellanas Diego Porcelo no deja de practicar las hermosas coreografías que compuso para ellos. ¿Qué van a realizar en primer lugar? Pues una de las polcas más hermosas del repertorio castellano, porque es del repertorio de Teófilo Arroyo, dulzainero que fue del Ayuntamiento de Burgos y también profesor de la Escuela Municipal de Dulzaina. Un gran dulzainero que algunos tuvimos el gusto de conocer, el placer de conocer, y el gusto todavía mayor de bailar con su música. Él era un músico, hijo de dulzaineros, hermano de dulzaineros, y era un dulzainero atípico porque sabía componer y sabía leer y escribir música. Y entre las muchas piezas que nos donó para nuestra práctica y nuestro deleite está una hermosísima polca, que bailarán seguida de un baile con movimientos de mazurca, aunque tiene un ritmo de rueda, el Milano de Zazuar. Curiosamente, las polcas y las mazurcas son los bailes de salón de origen extranjero y no populares que más se popularizaron precisamente después en el repertorio burgalés. Y seguirán con la Jota Picabien. La Jota Picabien es una jota de autor del repertorio de Los Anises, un grupo de dulzaineros de Mecerreyes, mencionamos Mecerreyes de nuevo, del cual formaba parte Simón Altable, otro recordadísimo dulzainero del Ayuntamiento de Burgos. De modo que con polca, el Milano de Zazuar y Jota Picabien, tenemos con nosotros a Danzas Castellanas, Diego Porcelos. Bienvenidos. Bueno, pues otro de los grupos más queridos de nuestro folclore burgalés, el grupo de danzas, Diego Porcelos. Thank you.
Seguimos en directo con nuestro sonido y con nuestras tradiciones a través de Radio Evolución, con este Festival de las Marzas. Esos aplausos para esta nueva agrupación en esta recta final ya en la que nos encontramos del Festival de las Marzas y que te estamos llevando en directo desde aquí, desde Radio Evolución, a través del 103.7, el 107.3, Facebook Live, YouTube y Radio Garden. La 38ª edición del Festival de las Marzas al grupo de tradiciones Los Zagales. Y el grupo de tradiciones Los Zagales va a comenzar su actuación con un baile a lo llano, un baile a lo pesado,
que les cantó Serafina Montejo, que era una de las últimas pandereteras que quedaban en Igón, un pueblecito del norte, al lado del pantano del Ebro. Es un baile que realmente lo que es una jota arcaica. Esos bailes a lo pesado, a lo llano, a lo parado, es como se llamaba a las jotas en buena parte de la provincia de Burgos. Y en contraste con esta jota que acaban ustedes de ver, que es una jota de corte moderno, esta es una jota de corte antiguo, arcaico. Lo van a poder encontrar ustedes muy diferente, pero no deja de ser una jota también. Van a seguir con la polca de las modistillas, que además procede de aquí, de la ciudad de Burgos. La informante, la que informó de esta pieza, se llama Lucía Díez y es la madre de nuestra compañera María Ángeles Sáez, directora del grupo del mismo nombre. Es una pieza que se cantaba a principios del siglo XX en buena parte de la ciudad de Burgos. Era una canción popular de las muchas que había. Y recuerden, la polca, un baile de salón que se popularizó tanto a partir del siglo XVIII, sobre todo después de llegar los bailes agarrados a finales del siglo XIX. Y terminarán con la jota de los danzantes. Los danzantes del Ayuntamiento de Burgos hoy día tienen 8 lazos o piezas y 4 pasacalles. Pero hasta 1930 aproximadamente tenían 2 jotas. Hoy día se conserva solamente la jota burgalesa que todos ustedes conocen y que sí, que por supuesto, la van a ver cuando acabe este festival. Pero también existía esta otra jota que desapareció de su repertorio, no sabemos por qué, pero que se conservó en la memoria popular y el grupo ha reconstruido la coreografía en fechas recientes. Así que terminamos esta sección de danzas de los grupos del Comité de Folclore con el grupo de tradiciones Los Zagales, con el baile a lo llano, al salir el sol, con la polca de las modistillas y con la jota de los danzantes. Pues vamos allá con el último grupo en este Festival de las Marzas, aquí en Radio Evolución. ¡Ale, venga, zagales! Vamos a terminar bien la tarde. Son los zagales. ¡A lo bonito! ¡Venga, vamos para allá! Para empezar a bailar, y te voy a pedir al alcalde de este pueblo, porque yo no soy de aquí. Al salir el sol te quisiera ver para saludarte, y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ni a la medianoche ni al amanecer. En el mundo cantar las buenas tardes daré, que no me acorde de darlas en el otro que canté. Al salir el sol te quisiera ver para saludarte, y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Algún día lo era yo, el jardín de la alegría, la rosa más encarnada y el resto descolorida. Al salir el sol te quisiera ver para saludarte, y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ni a la medianoche ni al amanecer. ¡A por ellos, a por ellos! ¿Cómo quieres que te quiera y ponga el amor en ti? Si eres como la veleta, tan pronto aquí como allí. Al salir el sol te quisiera ver para saludarte, y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Dicen, 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 ¿qué puedes decir de mí? Que he querido mucho a un hombre, él no me ha querido a mí.
Al salir el sol te quisiera ver para saludarte y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Thank you.
Bien bailado, claro que sí. Desde aquí, desde el polideportivo del plantío, llegando ya al final de este Festival de las Marzas. Bueno, bueno, y atención porque llega uno de los momentos más importantes del Festival de las Marzas. Recomendamos a nuestros oyentes de Radio Evolución, si pueden conectarse con nuestro Facebook, con el Facebook de Radio Evolución, porque llega un momento importante. Es una iniciativa que surgió de casualidad hace no muchos años y el éxito fue tal que ya todo el público que viene a las Marzas quiere terminar rematando con la Jota de Burgos, con nuestra Jota, con nuestro propio folclore y además interpretado por todos los grupos del Comité de Folclore. Llenar esta pista de bailarines bailando todos al unísono es una de las políticas y una de las ideas que siempre ha llevado al Comité de Folclore, trabajar juntos por un bien común. Y el bien común, por supuesto, siempre ha sido tener en solfa, tener aquí arriba a nuestra cultura tradicional, la que nos define como somos, la que nos hace y nos ha hecho lo que somos ahora. Todos los burgaleses tenemos que estar enormemente orgullosos de nuestro folclore, de nuestra danza tradicional, de nuestra música tradicional, porque no solo es hermosa, es variada, es interesantísima desde el punto de vista musicológico y antropológico y también coreográfico. Y por lo tanto, esperamos que con el apoyo de todos ustedes y el apoyo de las instituciones públicas podamos estar muchos años más aquí con ustedes y en las calles de Burgos y en el Festival Internacional de Folclore haciendo lo que más les gusta a ustedes, que es ver folclore, ver tradición. Y así tenemos en Burgos uno de los mejores públicos que podamos tener en este aspecto. Y para todos ustedes, y gracias, como gracias y como gratitud, por su seguimiento y por su apoyo incondicional a lo largo de todos estos años, para todos ustedes, la Jota Burgalesa. Sí, tú súbete, pero...
pues ahí estaba esa jota bailada, interpretada por más de 400 burgaleses sobre este escenario.